Bueno, aquí tenemos una pitonisa que sabe mucho de esto, que es nuestra pitonisa Leonor Lavado. Venga, fuerte el aplauso para ella. Bueno, señora pitonisa, muy buenas noches. Buenas noches, Bertín. Buenas noches, Jota. Bueno, que la hemos llamado porque ella lo que hace es que invoca personajes que se le meten dentro y entonces de repente puedes hablar con personajes que ella va a invocar. Sí. Todos del famoso español, ¿no? Lo descubrí a los 7 años, ¿Invoca Bertín. A Rapel? No voy a invocar a Rapel. Eso sería entrar en bucle. Claro, claro, entrar en bucle. A ver quién viene primero. ¿Queréis que venga alguien que investiga mucho tu presente, pasado y futuro? ¡Ay, sí! Gloria Serra, por ejemplo. Hola, soy Gloria Serra. Bienvenido, Bertín. Estamos investigando qué oscura relación existe entre Juan y Medio y tú. Y la pregunta es, ¿quién de los dos es el más alto? ¿Tú o Juan y Medio? Ah, ¿quién es más alto? No, somos exactamente iguales. ¿1,96 los dos? Sí. ¿Ah? Sí, sí. Y la siguiente pregunta, entonces, sigamos indagando. ¿Quién de los dos liga más, tú o Juan y Medio? Hombre, Juanito ha tenido más tiempo. Se ha dedicado más tiempo que yo. Yo ha habido momentos de más intensidad. De poca vergüenza y momentos de relajación. Seguimos hablando con Bertín, pero seguimos investigando. Es algo muy oscuro lo que estamos descubriendo, Bertín. ¿Te estás dando cuenta? ¿Pero qué te pasa en la boquita, tío? Veo cosas muy oscuras, Bertín. Muy negras. Equipo de investigación, claro. Por ejemplo, hemos oído informaciones de que tu amigo Juan y Medio es un profesional de la gorronería. ¿Eso es cierto? No, no es. Juan no es gorrón. Para nada. Lo que es que el hombre no gasta mucho, no le gusta gastar. Pero vamos, es un poco apretadete. Pero que no, él no es gorrón, para nada. Bueno, vamos a decirle adiós a Gloria Serra. Adiós, y a ver quién viene ahora. Venga, adiós, Gloria. Invoca a alguien más que conozcamos. Este momento a mí me encanta, porque me da un poco de... me inquieta. Muy buenas noches, señores. Bertín, ¿cómo estamos? Toñi Moreno, qué maravilla. ¿Qué pasa, fuerte el aplauso, hija? Para Toñi Moreno, claro. Qué bien. Escúchame, Bertín, a ver cuándo te vienes, hombre, a tomarte una gambita a San Lucas, que está mucho en Madrid. ¿O no? Sí, ¿estás todo el día en Madrid, hijo? Vente un poquito para tu tierra. Bueno, mi vida, nada, cuando se te pase ya lo tuyo y ya estés bien. Entonces, pues ya me voy contigo donde tú quieras, como siempre. Pues que le voy a decir una cosa, Bertín. Un consejo de Patrick. A madre, ¿cómo se cría a un chiquillo, una chiquilla? Un consejo que tú me des, que sea complicado que otra persona me lo dé. Cuéntame, corazón. Hija, yo he tenido bastante, porque yo he subido la media nacional, Sí, la verdad que sí. He tenido bastante, pero que no... Yo hasta que ya no... Hasta que no hablan y dicen cositas, ¿sí?, y andan, me ocupo menos. Sí, ¿no? Sí. Qué curioso, sí. Oye. Yo los miro en la cuna, ellos me miran a mí y digo, soy yo, y me voy. ¿Así? Porque no... ¿Sí te gusta más cuando interactúan ya, cuando son personitas? Sí, hombre, cuando ya son, ya te dicen... Puedes charlar con ellos, ¿no? Puedes charlar un poquito y ya se mueve, no hay que... Quiero decir que entonces ya me implico más. Y escúchame, Bertín, si a mí mi hija, que se va a llamar Lola, no sé si lo sabe, me dice, mamá, yo quiero ser cantante, ¿qué es lo que yo le digo? Yo creo que le debería decir que no. Que fuera arquitecto, arquitecta. Uy, ahora se van a cabrear conmigo. Arquitecta o algo así. Escúchame, Bertín, ¿y tú que eres cantante? No, pero esto es muy complicado. Una vida muy complicada. ¿Sí? Bueno, sí. Entonces me lo pensaré. Otra cosita. Se lo he dicho a mi hijo, o sea, que quiero decir que yo te lo digo porque lo sé. Pero sí, si tu hijo te dice quiero ser cantante... Pues digo, mi vida... ¿Puedes evitarlo? Primero haz una carrera y haz algo y estudia algo que sea útil para el futuro. Una carrera o lo que sea, aprende 5 idiomas. Es mejor que una carrera. ¿No? Hoy en día, 5 idiomas es más importante que una carrera. Pues sí, se lo diré a mi hija Lola. Y otra cosita que te voy a preguntar. Tu mujer Fabiola le dice que venga a mi programa, que es más corto que este. No, ¿eh?
Debía decir una cosa. Llevaba poco tiempo sin estar en un programa tan largo como este. Sí, ¿verdad? Fíjate que yo creo que el mío se queda corto. Bueno, pues te voy a escúchame, no me lo espantes, Toñi, que no me lo espantes, que también os queda un poquito con escúchame, él. Que puedo parir claro. Aquí ahora mismo, ¿eh, Jota? Cuidadito, cuidadito, ¿eh? Cámbiame ya de personaje. Venga, va, otro personaje, otro personaje. Qué momento, ¿eh? A ver quién es. Hola, Bertín. ¿Cómo estás? ¿Me reconoces? ¡Ay, Susana Griso! Hola, ¡qué maravilla! ¡Aplausos a Susana Griso! Gracias. Qué bien. Gracias. Aquí viene ahora la entrevista. Bueno, entramos en la entrevista, que es un poco más seria. Tú sabes que mi programa habla de noticias, de bienestar y de salud. Queríamos preguntarte, ¿cómo te cuidas tú, Bertín, para mantener esa figura? ¿Haces, por ejemplo, no sé, alguna dieta? Ha salido divino lo de la dieta, ¿eh? ¡Hombre! ¿Dieta? ¿Dieta? Sí, sí, sí. Hay que dejarlo bajo. ¿Dieta? Bueno, tú, no sé si haces dieta, pero deporte hace un montón. Yo hago mucho. Sí, pues mira, sí, hago... No es que hago una dieta, pero... No como cosas. Hago cosas que no como. ¿No como cosas? No como cosas como azúcar. Ah, está muy bien. No como prácticamente, no como pan. Muy interesante. Muy interesante, ¿verdad? ¿No comes claro pan? Que sí. ¿No comes pan? ¿Y cómo se hace? No. Ya sé que cómo se hace, que es no comiéndolo, no, pero joder. Es que mira, aquí, ese momento de la sopica... esto de las dietas es todo mentira. Esto está todo inventado. Uh-huh. Aquí tú quieres adelgazar y que cerrar el pico. Y ya está. Y ya te pueden contar lo que te cuenten, que la única manera de adelgazar es cerrar quedarse el piquito. Quedarse con hambre. No, quedarte con hambre no. Yo me harto, por ejemplo, de carne. Uh-huh. De pollo, de pavo. Buenísimo, de pescado, todo lo que quieras. ¿Carne roja no? ¿O sí? ¿Cómo que carne roja también? No, hombre, carne roja sí, pero bien, filetea, sí, hombre. Sí, está, ¿no? La cosa. Carne, todo tipo de carne, todo tipo de aves, pescado, todo tipo de pescado. Yo qué sé. Ahora, no te vayas a comer las papitas. Claro. Papitas y el pan para mojar. Las papitas fritas no. Ponte una ensaladita, verduras a la plancha, buenísimas. Qué interesante. Yo me harto de verduras. Qué bien, Bertín. ¿Me está poniendo nota cara de repollo? Sí, sí, pero que toda mi vida, ha sido bueno toda mi vida, los últimos tiempos, y funciona muy bien. Pues me alegro, Bertín, lo repetiré. Y otra cosa, tú te casaste con Fabiola, ¿eh? Sin embargo, la que tenía un póster dentro de su casa con el disco de Debí enamorarme de tu madre, era tu suegra. Sí. ¿Qué hay de real en todo esto? No, real no, que estaba allí el póster. Que lo tenía puesto desde yo que sé qué tiempo y mi mujer creció conmigo en la pared, en su casa. O sea, cuando su suegra me conoció, o sea, su suegra no la mía, mi suegra me conoció a mí, estuvo una cena entera muda, no me dijo ni buenas noches. De la impresión tan grande. Qué buena sí, suegra yo, también, ¿no? Hombre, qué buena suegra. No, esa me adora y yo a ella. Y le pregunté, oye, tu madre no le digo que cae muy bien, porque dice, no, es que se ha quedado muda, no ha podido hablar. Bueno, ya pero, pudo. ¿Sí te avisó? A las dos o tres semanas rompió a hablar. ¿No te avisó antes de mi madre súper fan tuya? No me dijo nada. ¿No? Me lo dijo en ese momento. Claro, no, es que pasa esto y me contó la historia. Qué interesante. Y ya ella rompió a hablar, pero ya dos semanas o tres. Muy interesante, Bertín. Sí, ¿verdad? A ver, siguiente. ¿Hará alguien que no sea periodista? ¿Alguien así que conozca a Bertín del artisteo o algo así? Yo qué sé. Muy buenas noches, Bertín. Soy Pau, 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 Lina Rubio. Ah, Paulina Rubio. Sí, me parece súper chévere todo lo que está pasando aquí. Eres un súper chingón. Tenemos que hacer un dueto súper juntos de ándale, ándale, de guate, guate, aquí hay tomate, pendejo, súper pendejo, chingón, súper chingón, ándale, ándale, guate, guate, aquí hay tomate. Yo creo que entra en bucle, ¿no? Vuelve, ándale. vuelve a Leonor. Vuelve a la pintonisa Leonor. Canta el bucle ahí. Sí, sí. Tú a Paulina la conoces, ¿no? Sí. ¿Has cantado con ella o no? ¿No? Son 200 euros en efectivo o tarjeta. Claro. ¿Qué pagar esto? Qué bueno, eso está bien. Dale, Jota. No, habla con producción que te van a pagar ellos. A su cuenta. ¿Vale? Sí, a su cuenta, la cuenta adiós, de Bertín. Adiós. Fuerte el aplauso para la pintonisa Leonor Lavado.